cierto, la última, los goles de MG, cuando consiguieron los goles no se trabaron tanto. Fue un error de Pompim y sin ese error hubieran ganado. Sí, igual los goles de MG fueron medios aislados, tampoco es que, o sea, entró porque fue un buen tiro nada más. Fueron como goles de otro partido. Hola. Hola, Baba, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Alguien quiere relatar el de Udu? ¿El de Willy? El de Udu XT. Recién Ah. empezó. ¿A qué hora es? Ahora, exactamente, ya están 6 minutos. A Paul. Sí, está apague. Bueno. ¿Querés que te lo relate? Sí. Analice, El que creo quiere entrar al 3. que. ¿Quién entra el 3? El que quiere entra al Estoy yendo a 3. relatar. Estoy yendo a relatar. Estaba mi madre esta. ¿Quieres relatar vos en buque? Sí, vi. Dale. ¿Cómo la contra? Udo XT. Bien. Aprovechen que está en timeout. Llegó su relato. Y estamos en vivo, estamos con sonido todo, estaban escuchando su análisis de. Aprovechen que estamos en timeout y cómo fue el partido, qué pasó. El partido fue una chota. Porque. Excepto, a ver, metieron dos goles de MG y se tuvo. Se trabaron todo en la. Tipo, cuando se la devolvieron por un tipo de error, se la regaló a Juan Macale y fue. Lo ¿Qué que pasó? pasó es que ¿Murió estaban Lea? retrabados. No, estaban retrabados. Nicolrano se movía para. No se desmarcaba, entonces hacían malas contras, estaban buscando desempatarlo rápido y no podía. Estaba jugando mejor modo diablo igual. Estaba ganando 1-0 y después MG metió dos goles mágicos. Y Pepe Pompín. ¿Quién es el que se la dio? Hola. Porque al final no estaba jugando Lea. Y Pepe Pompín tenía la pelota en la mano y Juan Mecale adelante. Y le dijo, toma, Juan Mecale, a ver si podés patear. Juan Mecale pateó y fue gol. Sí, lo vi. Efectivamente, fue así. 2-2 y terminó. ¿Y Lea? ¿Que empezó jugando y después salió? ¿Qué pasó? Lea estaba todo lagueado, no sé cómo se puso a jugar. Igual el modo diablo defiende muy bien, boludo. Ahí entró Pitu. Bueno, empieza a reventar. Me mueve la mierda, porque acá hay un quilombo A ver, ¿quién Bueno. es? Saca la vecina que tengo Gracias, al Martín. Prat. Matías LP, Has, otra de 7000 Freddy. La tiene Sañón, se la pasa a cabecinha que va para la izquierda. J que lo revienta cabecinha y va a ser lateral para Udu. J que se le da a Has. Has que revienta para el medio, buscando el pase para Fede. Fede que le intenta controlar contra Prat, no puede. Gana Prat, se le da Sagnos a Griezmann, tiene Griezmann todavía, hace pase para Sagnos, pero se adelanta 7000, se la manda a la mierda. La tiene, ojo, golpeó. Va a ser el pase para Cabecinha. Cabecinha para Pratvar. Pratvar que la tiene y se la da Sagnos. Sagnos que la conlleva por el medio. Tiene enfrente a Haas. Se la da Cabecinha que enganchó. Busca pegarle. Tiene dos enfrente. Que se intenta pasar a Jota. Pasa a Jota. Hoy la pisa. Gol. Pasó. ¡Qué golazo! ¡Gol! Un gol de Cabecinha de Choteiros. La asistencia del Sagnos, tan solo lo que hizo fue darle la pelota y Cabecinha hizo toda la magia. En servidores argentinos, Cabecinha es el Pelota. mejor brasilero y seguramente en servidores brasileños también. Efectivamente. Prat se la da Cabecinha. Cabecinha juega rápido con Sagnos. Sagnos juega rápido para atrás. La llevan. No quiere ir al rebote porque saben que revientan. Pratvar que se la pisa bien a Fede. Pratvar con Sagnos. Sagnos de vuelta con Pratvar. Perdón. Pratvar por arriba, Sagnos. Me olvido. Tenía el cartel todavía. Qué bruto. Ojo, ojo el piojo, juega con Cabecinha. Va a jugar con Sagnos, juega con Sagnos por arriba, pero es que la revienta. La tiene Pratvar ahora controlando. Pratvar de vuelta con Sagnos. Sagnos que busca el pase para Cabecinha. Le hace buen pase a Cabecinha. Pasa a Jota. La tiene Cabecinha. Enfrenta a Jota. Le va y le mete un cabezazo. Jota que no lo deja pasar. Cabecinha. Fue con Pratvar.
tratar con Sagnos. Sagnos, que se lo lleva a Haas. Ah. Le hace el pase a nadie, me parece que no lo vio. Jugó de memoria. ¿Qué hace? Telecurso. Ese Tomil con J. Fede. No, llega la pelota. La tiene Prato ahora. Cabecinha. Tiene cabecinha. La tiene J ahora. J le hace muy bien pase a Fede. Fede que la lleva para atrás. No sabe hacia dónde enganchar. Y peleó contra Cabecinha y perdió. Cabecinha. Pratbar con Griezmann. Griezmann la lleva por el medio, va a buscar a Cabecinha. Cabecinha va a buscar el pase para atrás con Pratbar. Pratbar con Griezmann que lo revienta. Estoy bostezando. Fede con Cabecinha. La de su equipo. Fede intenta hacer el pase a Jota, pero le pegan la cabeza a Cabecinha. Haske revientan los pies de Pratbar y va a ser lateral para Udu. Haske lo mata a Fede. Iba a ser saque de arco para... Ay, no llega. Creo. No. Y saca Pratbar y va a jugar rápido con Griezmann. Griezmann busca el pase para Cabecinha. Sí, busca el pase para Cabecinha, pero Jota anticipa. Jota que la tiene, camina. Pasa derecho. Le hace muy buen pase a Sitomil. Sitomil que va a buscar el centro. Fede que no puede contra Pratbar. Jota que le pega de afuera. Cabecinha que tapa. La tiene Cabecinha. Griezmann. Griezmann intenta hacer el pase, no puede, lo tapa Fede. Griezmann la sigue teniendo igual. Griezmann juega con Cabecinha. Cabecinha que la tiene por el lateral. Va a intentar pasar a Haas y Haas dijo tomátela. Y se la dio a lateral y la sacaron de mierda a la vuelta. Este es el Udo de Indio. Cabecinha con Pratbar. Pratbar con Griezmann. Griezmann que no busca bien el pase. ¿Qué soy, amigo? Pratbar la sigue teniendo. Juega rápido con Sagnos. Sagnos que no sabe bien qué hacer. Está buscando huecos. Pratbar que también la pisa y va a jugar con Griezmann. Griezmann juega rápido con Sagnos, pero no puede. Llega Haas, que revienta los pies de Sagnos. Queda para Jota. Jota juega para Fede. Fede juega con Sitomil. Sitomil que vuelve para atrás. Intenta pasar a Griezmann. Intenta pasar por el lateral, pero no puede. Va a jugar con Fede. La tiene Fede. Fede enganchó. Va a intentar con Pratbar. No puede. Busca el pase ahora con Jota. Medio tarde. Le hace buen el pase. Fede no la captó. Tarde y llega. Ojo. Bueno, Underdog tiene a Pito en el banco, así que si se complica, y se está complicando. Hoy estaban... Una pregunta, ¿Lox sí. está baneado? Sí, del Discord, y por lo tanto de todo. Si está baneado. Hoy lo vi jugar, por eso. Ahí va. Tipo, estaba jugando con un... Lo único que tenía que hacer era pedir disculpas. Y volvía, pero bueno, no lo quiere hacer. Gol. Uy, qué golazo. Vos no estás relevando por estar hablando, pero fue un golazo. Se lo vieron. Cabecinha, se viene el doblete. La asistencia de Griezmann. En realidad fue mejor el pase, diría que. Sí. Justito le cayó por atrás a Jota. Y definió con el pie abierto. Lindo tiro, lindo gol. Bueno, hoy estaba jugando un Amis con Udu, se ve que va a pedir disculpas. Sí, va a volver creo la temporada que viene. Ah, la temporada que viene lo dejan, sin pedir disculpas. Sí, si va a pedir disculpas, si quiere volver, se va solo. J que la lleva para el lateral, va a tirar el centro, revienta en el pecho de Griezmann, le queda para J igual, va a jugar con Haas, que le pega de lejos, ojo que no se lo come. Desde tiro Fede. Uy, que atajó. Tiro el segundo cambiada de lo que atajó. Igual el coma invertida. Primer palo, me parece que no es. Y no puede. Under que la mufa toda. Creo que este juego es de XT, dice. Cachate, Under. ¿Qué? Ah, Under. Under. Calle Fede por el lateral. Va a tirar el centro. No, enganchó de vuelta y no. Lateral para Udo. 11 a 1 dice que sale. La cataja. No sale 11 a 1, pero Brasil me parece que va a tener ventaja. Y el empate le vino bien.
Golazo. Golazo. Mufado. Bien, Andere. Bueno, todavía está en su predicción, 11 a 1. Igual para mí, aquí se va a seguir teniendo ventaja. Tiene un juego más organizado. Fue error del arquero. Era fácil el tiro igual. Diría yo. Yo no me lo comía. Me ha clasificado. Yo, porque si te fijas, XT defiende con línea de 4. Intentan estar todos abajo. Hacen pases de lo seguro. Hacen pases filtrados por el medio, que eso siempre está bien. Porque normalmente uno siempre busca los laterales, pases filtrados. Sí, tocan bien. Algunos se quejan que los brasileños son comilones, pero XT la toca. XT juega bien. XT la toca, es verdad. La tiene Fede. Fede se la da Zagnos. Zagnos que quedó en ventaja, por así decir. Él tiene la pelota nomás. Uy, qué mal pase. Mal pase. Esos son pases sin coma para mí. Bradbar con Zagnos que la baja bien de pecho. Le quedó bien dado vuelta. Quiere pelear con Hass, entonces busca el pase para tratar de llevarse la marca. Fede que gana, tira de lejos. Ojo que la ataja. No estaba tan atento. Ojo. Cabecinha. La Cabecinha intenta reventar en los pies Jota, pero no puede. Entonces sigue Cabecinha. Busca el pase para Griezmann. Ese Tomil que intercepta, baja Zagnos y ahí va, baja Griezmann también a rebuscar la pelota. Zagnos con Cabecinha con Pratvar. Pratvar con Cabecinha va a jugar. No, uy, casi pasa. Enganchó. Bueno, eso es básicamente la defensa de Udo. Intentar reventar la gran mayoría de cosas. Dos goles de Cabecinha, uno de Freddy. Me preguntaban en el chat. ¿Dos dicen? Sí. Sí. Dicen que termina 2-2. No. Me preguntó quién hizo los goles. Dos goles de Cabecinha, uno de Freddy. Uy, le quedó bien para JJ, a ver si intenta pasar. Intenta pasar entre cuatro, intenta buscar los rebotes. También intenta ganarle el rebote a su compañero. Entonces pega. La lleva Haas que le hace el centro alto para Coso y queda Zagnos encerrado entre el 3 y se la reventa. Ojo, Griezmann. Griezmann que la lleva para el lateral, le quedó muy larga, entonces se fue el lateral para Udo. Fede juega con Zagnos. Zagnos que la lleva, va a intentar pasarse, intentó tirar un autopase, pero no pudo. La tiene Fede para J y la termina ahí, halftime. En ventaja la tiene Sotelo, los dos goles de Cabecinha con asistencia de Zagnos y asistencia de Griezmann. Y un gol de Fede que fue al ángulo. Sí, regaló un poquito el primer palo. Ojo. Sí. Tuvo movidito el partido hasta el final, que se trabó un poquito. Sobre el final del primer tiempo se trabó. Para... Si vamos a tirar pronósticos como están haciendo, ¿cómo? ¿Qué dirías vos, Baba? Pronóstico. Ni idea. Porque me levantó bastante sobre el final Udo. Está más parejo ahora. Está para el empate. Mira, dejó de llegar XT. Yo, XT gana no por gran ventaja, pero gana. O al estar en cero argentino, Udo gana por gran ventaja. Tipo, son dos resultados. O ganan por mucha ventaja Udo, o gana por poquita ventaja XT. Y eso incluye un empate, entonces. Esa proyección. O no. Puede incluir un empate. Estás tirando una punta y la otra. Murió en buque. ¿Quién es Telecurso? No. Decime quién sos, Telecurso.
Que arranca nomás. Ya se venden el muñeco de Alberto Fernández, presidente. Arrancó, ah, ya empezó, no me di cuenta, perdón. Fede. Fede la llega por el lateral, va a intentar tirar el centro, revienta en las piernas de Stratford y va a ser corner para Ude. Ude. Fede va a intentar jugar. J no puede. No. La vecina tampoco, son todos rebote. Bien ordenado aquí este. Sí. Ah, era medio. Estoy medio duro, perdón. Cené dos media luna y un toddy. No, no había cena. Uy. Regalito corner. Qué peligro. Fede para el corner. La busca ese Tomí. ¡Qué golazo! Golazo de Underdogs. Fede. Tiró un centro muy alto para sí. generar tiempo en el que XT en realidad no sepa cuándo saltar. Para mí hizo eso. Este tiró muy alto. XT saltó un toquecito más temprano. Zetomil saltó justo y fue buen gol. Va, la tiene Pratvar. Pratvar con Zagnos. Zagnos que sigue. ¿Lo va a ver a Cabecinha? No, volvió a enganchar. 4-3 gana XT, dice ahora Telecurso. Cambió todo su predicción. Había dicho 11-1. Ese no era Ander. Ah, puede ser. Se me confunde. Hoy me dijiste Ander, dijo que sí, ganaba. Sí, sí, sí. 11. Pero Telecurso también predijo que ganaba, ¿viste? Pero sin número. Por eso me confundió. Pero recién dijiste un número. Entonces, ¿quién dijo 4-3? 4-3, ahora sí lo dijo Telecurso. Que andás a ver quién es. Telecurso, ¿quién sos? Me parece que uno de los mejores equipos de la Liga D1 es Udo. Hasta el momento. Puntero está modo diablo, me parece. Sí, modo diablo y Udo tal vez. Y nada, MG juega. Bueno, está bastante parejo, salvo Jolly. Pratvar con Zagnos. Venite la de dos. Ojo. ¿Qué? Bueno. Cabecinha con Prata. Pratvar con Zagnos. Zagnos que a ver, le quedó un huequito. A ver si puede hacer algo. Uy, casi se pasa Haas, pero ese Tomil no lo deja. La tiene Griezmann se lleva ese Tomil. A ver si tiene tirar al centro. Puede tirar al centro. Ay, casi estuvo bien el intento del autopase, pero le quedó más justo para afuera. Y va a ser el saque del arco, el arquero de selección Matías LP, que para mi gusto no debería estar. Va Zagnos con Griezmann. Lo lleva Griezmann para Cabecinha. Llega Cabecinha. Intentará dar una mague. Se va a llevar a Jota. Se va a llevar a Dol. Se hace pase de Zagnos. Se toma el intercepta. No tiene a nadie. Ay, lo mata Fed. F. Cabecinha, a ver si se puede llevar a Jota, se puede llevar a Fede, no, Fede se la saca, Pratvar que se la saca a Fede, Cabecinha va a intentar sacarse la Fede y pierde contra Fede, nuevamente, ya tiene Zetomil que está cambiando de líneas, muy inadecuadamente, porque juega por izquierda, y Cabecinha la tiene ahora, Zagnos que la pierde, Pratvar que hace el pase a Zagnos nuevamente, y va Zagnos, no puede contra Haas, Cabecinha que se lleva a dos, se lleva a todos, pasa, ay, ese Tomil que la revienta, era un golazo, sí pasaba, hicieron el cambio en pleno juego. Eso es ilegal, no pueden hacer el cambio ahí. Pincho Udu. Bueno, hicieron el cambio en medio juego. Tipo, no salió. Lo hicieron en pleno contraataque. Mirá, vos. Te cagó a pedo. ¡Qué golazo!
Qué golazo, la verdad. Se le reventó el arco. Y bueno, no puedo argumentar, no puedo relatar lo que es la defensa de Hugo. Cabecinha, cabecinha que la tiene, cabecinha va a jugar con Sagno, Sagno va a jugar con Griezmann, la tiene, Griezmann ahora por el lateral. Quedó más libre, va a intentar engancharlo así, lleva Haas, que está buscando lo que está buscando, y Fede también, que es CF, también hizo lo mismo. Bradbar con Sagnos. Sagnos. Sagnos va a tirar el corner. Ander, para de mufarla. Va a tirar el corner para Cabecinha. Cabecinha que no puede cabecear. La tiene Griezmann. Griezmann para Cabecinha. Cabecinha que no puede pasar porque Jota hizo lo mismo que todos. Bradbar para Cabecinha nuevamente. Cabecinha que se la pisa Fede, pero no sirve porque está pasado la mitad de cancha. Y se va Cabecinha. Costa que lo corre. Están buscando limpiarlo. Fácil. XT está haciendo como pases aislados de los demás jugadores. Están buscando jugar más en punta a punta porque me parece que no puede encontrar la defensa esa. Griezmann que no puede ganar el cabezazo a Pitusa, la tiene Pitusa, va a seguir Pitusa, Pitusa para Fede, ojo, que ataja. Va ganando, la lleva Cabecinha, la bajó bien, se lleva dos, se lleva a nadie porque Haas lo mandó para atrás de vuelta. Bradbar va a jugar con Griezmann, que tiene los brazos, Griezmann va a jugar con Bradbar, va a jugar contra Fede porque no le salió. Tiene que ganar Pratbar. No puede Pratbar. Pasa, pasa, no pasa. Fede intenta pasar. No puede. La tiene Cabecinha, Cabecinha para Sagnos. Sagnos con Griezmann. Griezmann para Pratbar. Pratbar que va a buscar el pase cambiado. ¿Va a buscar el pase cambiado? No, va a buscar a Griezmann. Va a jugar seguro. Lo busca el pase cambiado para Sagnos. Sagnos que va a llegar. Sagnos que le mete cuerpo. Le mete cuerpo por atrás. Pitusa que no lo va a dejar pasar. Sagnos que busca el pase y lo revienta. Justo lo tapan y lo hacen sacuchito. Cabecinha. Cabecinha para Griezmann. Griezmann para Cabecinha. Va a llegar. Le quedó muy fuerte a Cabecinha. Y no pudo llegar, llega J para el lateral. Lateral que juega J para Fede. Fede para Pitusa. Pitusa. La tiene Pitusa, la mueve Pitusa. Intenta hacer desmarque. Fede que va a tirar el centro. No puede, está, ojo. Ojo para Prat. Prat para Griezmann. Cabecinha, Cabecinha se lleva a Jota y no se lleva a nadie porque le reventaron un corner para XT. XT va a intentar. No lo vio nadie. Griezmann, nadie lo marca. Griezmann. Griezmann está solo, se la tiran y no tienen contra, están los cuatro abajo. Entonces subieron todos. Cabecinha, qué bueno, una pierde contra Fede. Lateral para XT. Griezmann para Sagnos, Sagnos no picó, se quedó quieto, la tiene Pitusa ahora. Pitusa que busca tirar el centro, tira bien el centro para Fede, ay, le pasó el larguito y queda la contra dos y vuelve Fede rápido. Ya no te da el tiempo, André. Al 13 a 3. Haas. Haas para Fede, no puede, la baja Cabecinha. Cabecinha la baja con la cabeza, es una cosa loco. La tiene Cabecinha, Cabecinha le hace bien el pase. No. Sagnos que está menos. Pitusa. Jota. Jota para Pitusa. Pitusa va a jugar fuerte para Fede y hace un cambio.
Fede que la tiene, intenta jugar contra 2, espera que J le pique, se la da Haas para dársela a J. Si se la da Haas, no puede. Cabecinha, J, J que la lleva, J que gana, rebota entre 2, se la pasa para Fede, queda Fede solo contra el arco, le pega al arco, uy, se la mandó bien baja, la que dejó. Ahora cuando revisás mi postulación. Vamos a esperar a que se postulen muchos. Ah, sí, en la semana vamos a ver qué pasa. Griezmann, la tiene Griezmann. Griezmann, la sigue llevando Griezmann, no hace un pase. Y la pierde contra Haas. Es que Udo ya se plantó para atrás. Ya mucho. No están generando buen ataque. Están jugando con Pitus a ver si generan algo. El tipo en esto, el saque de arco o de vuelta, juegan con Pitusa y a ver si genera algo con Jota. Y cargando la barra mucho no lo pueden pasar. No hay contraataque, se carga mucho la barra. Y por eso el saque de arco iba a ser centro. Y si el centro no funca, juega Soteiros. Y Soteiros tiene la gran mayoría de posición, a ver si. No. La tiene Fede. Fede va a jugar con Jota. Ahora se resolvieron a atacar más y ahora dejaron a Cabecinha solo contra Haas. A ver qué puede hacer Cabecinha. Nah. No pueden ir al choque. Ya tienen la. Uy, casi la baja Cabecinha. No puede. Bueno, hay que ser más creativo. ¿Qué harías si alguien te está reventando todo el tiempo? La tiene Zaknos, tampoco puede pasar, no era cosa de no esperarse. Y queda Fede solo, no, la tiene Pratas. Griezmann para Cabecinha que la pierde contra Fede, no la pierde. Prat que intenta hacerle pasa a Zaknos y la pierde contra Pitusa. La tiene Pitusa por el lateral, la pisa. Hace tiempo total, va ganando. Va a chocar y se la sacan, va a chocar y se la sacan. Es que para ese estilo de defensa, los amagues siempre tienen que ser más largos. Sí. Tienes que hacerlos con más tiempo, más anticipado, porque si sabes que siempre te van a reventar, esa clase de amagues tienen que ser. Pero se ve que no se dan cuenta. Uy, Cabecinha no le mete un buen pase a Griezmann, J que la revienta. No. No, y la devuelve. Y la devuelve, sí, no. Pim pom. Y Zaknos juega para Pitusa y Pitusa va a jugar para atrás. Y así y ya Udo más o menos. Tiene el juego completo. Uy. Uy, Grima no la bajó, querido. Después alguien cuente cuántas veces patearon la pelota para defender. Cuántas veces cargaron la barra. Pide telecurso. No sé. ¿Habrán pateado más veces al arco que la pelota al defender? No. ¿Habrán pateado más la pelota al defender? Sí. Al arco. Pitusa, que le pega al arco. Joder. Soltala, no choques. No sirve mucho las diagonales. Tenés que jugar de espalda más o menos. Udo llenó la barra todo el segundo tiempo, dice Luxen. ¡Uy! ¡Qué regalito! Ya está, terminó. Jeje. Y lo tenían bien el primer tiempo, ¿eh? Pero bueno, sí, se acomodó sí. Udo y ya está. Nada, me jugó el pronóstico del contra. Se ve que... Terminó. Se ve que terminó con un resultado no tan goleador, pero ganó Udo. Yo pensé que iba a ser, si ganaba Soteiro, una goleada. Pero nada, bien. Soteiro jugó mejor el primer tiempo para mí. Sí. Aunque Udo haya metido buenos goles. Todos, diría, excepto el primero. No me acuerdo muy bien cómo era el primero. Los dos primeros goles fueron... Una vivada de Cabecinha. El de Fede al primer tiempo, al primer palo. Que no estuvo mal, estuvo bien. Me diría que es un poquito más cerrado, pero estuvo bien el gol. Ahí está.
No, sí, estuvo. Regaló un poquito del primer palo. Sí, bastante pegado. Está bien, lo vio, me parece. Este gol fue bueno, no fue Y malo. cayó. Y cayó. Centro alto. Centro alto y nada, eso. Y ese Tomic se mete, cabeza bien. Porque estaban. Sotelo se puso un poco más nervioso. Bueno, entrevista no, ¿no? Entrevista como vos quieras. Bueno, si alguien quiere entrevista, rápido. Luxen, ¿querés entrevista? Sí, quiero, vení, Luxen, te entrevisto. Entrologs. ¿Entró Lux? Sí, a ver lo que usa. Ah, indio. Y bueno, que venga indio. Ven indio. Venimos también, Claro. Luxen. Telecurso y Under, los grandes perdedores de esta jornada. No, dice indio. Bueno, no hay entrevista. Vamos cortando. Bueno, listo. Nos vemos, gente. Nos Chao, vemos. chao. Tear con 94. No, pará, pará. Yo quiero ¿Qué entrevista. pasa? ¿Qué pasa? Todavía no corté. Dale. Bueno, haceme la pregunta, dale. ¿Cómo jugaste vos el partido? ¿Cómo te... No, de eso se vio, viste, me los pasé a todos. Metí 5 goles. Sí, me contaron que estaba jugando el CB. Yo sí se ve, sí. Todo, Si mucho paso la jugador mitad de falso. cancha, el staff me mata, ya me aviso. Mucho Ah, jugador entonces todos los falso. goles fueron de atrás de cancha, porque yo me fui a bañar rápido por el... Y no estaba, fueron de atrás de mitad de cancha, me contaron que te los cogiste un poco. Sí. Y que iba a 300 kilómetros por hora la pelota. Vos cuando ves este partido, Luxen, tenés que mandar un mensajito privado a Cabecinha y decirle, no choques tanto, busca otra forma. Es que no lo tengo en Steam, sí. Ah, Oh. sí, lo tengo. Sí, lo tengo. Bueno, la próxima Bueno, lo en hago, va. Discord. No pasa nada. En Le Discord, en algún aviso. lado. Vos mandame Sí. las indicaciones por el directo y yo le aviso. Que alguien voy a decir en código, ¿no? Que alguien le avise a... Mandame el código Morse, güey. Bueno. Y Besote Dario, Luxen, bueno. dice Indio. Besote, indio. No te enojes. No, si ganó, ¿cómo se va a enojar? Bueno. No, digo, es que no se enojó. No sé qué pasó con el tema del Minecraft, yo ahí no me meto. Ponele, eso es ¿Qué pasó? ajeno. Pero era sabido que se iba a salir mal, Eso pero... es ajeno a líos, no importa. Bueno. Bueno, cortá, dale. Vamos cortando. Ahora sí, chau, Los premios. chau. Los premios. Ah, pregúntenle. Se fue justo. Sí, los Bueno. premios, la puta que te parió ahora que lo pienso. Justo se fue, así que no le pueden preguntar. Bueno, chau, chau.